Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy viernes tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Todos los viernes hacemos una oración pidiéndole al Padre que nos asista, presentándole al Padre o bien al Hijo en el Espíritu Santo nuestras necesidades espirituales, materiales. Orar, interceder. Debemos orar, pedir a Dios por la humanidad, por los problemas que nos aquejan, y que se cumpla el deseo de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Tenemos, hermanos, hermanas, que cumplir rápidamente esta misión en esta iglesia católica que peregrina en República Dominicana, la adoración perpetua y el rezo del cenáculo, el rezo del cenáculo en todas las parroquias y capillas de nuestra República Dominicana. Hermanos, hermanas, hay que trabajar. Ustedes, ¿verdad?, que participan en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, que se han inscrito en esta escuelita de espiritualidad, debemos trabajar. Hay que trabajar, hermanos, hermanas. Hay que trabajar, hay que acelerar los procesos. Debemos darnos, hermanas, hermanas, en este siglo XXI, una patria diferente, hermanos, hermanas. Yo siempre digo y me repito, y quisiera ya no decirlo más antes de irme a la eternidad dichosa por la misericordia del Padre, que República Dominicana es una tarea pendiente. Una tarea pendiente en la espiritualidad, en la iglesia. Nosotros los hermanos, hermanas, no tenemos santidad canónica. En el misal, en el libro sagrado de la liturgia, no hay un nombre de un dominicano o de una dominicana. No lo tenemos. En este siglo debemos nosotros inscribir en el libro de la misa nombres de santos y santas de República Dominicana. También nosotros en santidad estamos atrasados, hermanos y hermanas. La santidad canónica, atrasado en la educación, atrasado. Es un problema. Por ejemplo, hermanos y hermanas, nosotros estamos involucionando. El 4% no ha sido un salto cualitativo. La educación dominicana, problema serio, niños y niñas en cuarto, quinto curso, que no saben leer. No saben leer. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será real y verdaderamente que comenzará la revolución educativa en República Dominicana? Todavía. La salud, el ejercicio de la política, de la justicia, una justicia real y verdaderamente e imparcial, la ley aplicada a todos y a todas. Entonces, hermanos, hermanas, somos una tarea pendiente, pero démonos prisa. Démonos prisa. Yo siempre digo, hermanos, hermanas, que eso que nosotros... que esa acusación que nosotros hacemos a nuestros hermanos políticos cuando no cumplen con su rol,
rol que le da la sociedad y la constitución, cuando no cumplen, decimos no hay voluntad política. Apliquémonos esa acusación a nosotros, católicos. Como no hay voluntad eclesial para conseguir la duración perpetua, el rezo del cenáculo. Aquí tenemos un ejemplo, el padre Catalino en un mes logró la duración perpetua en su parroquia, a trabajar. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa. No hay que esperar 25 años. No hay que esperar que termine el siglo XXI para que tengamos adoración perpetua. Eso se consigue, hermanos, hermanas, en 3 meses, lo máximo. Nosotros tenemos todo, absolutamente todo, en nuestras parroquias y capillas. En la parroquia para que haya adoración perpetua. Los 7 días de la semana, 24 horas cada día. Cuestión de voluntad. Cuestión de voluntad. Miles de seglares en una parroquia. Miles. 2.000, 3.000. No se necesitan 1.000 personas para conseguir la adoración perpetua. Entonces, hermanos, hermanas, comencemos por la iglesia, comencemos nosotros. Hay que darse prisa. La gran plataforma que queremos poner es precisamente esta. La plataforma espiritual sólida, que en cada parroquia haya adoración perpetua y todos los sábados temprano a las 6 de la mañana. Y esta misma involución, hermanos, hermanas, estamos en involución permanente. Algo que marcó mi espiritualidad fue mi madre. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, temprano, cafecito. A las 5:30 salíamos temprano y la misa a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, es difícil encontrar una parroquia con misa a las 6 de la mañana. Nos levantamos tarde y no, ¿y qué pasa? Y es muy fácil encontrar gimnasios a las 6 de la mañana llenos de gente. ¿Qué desbalance es ese? Ay, Dios mío, Padre. ¿Cómo vamos nosotros a acelerar la historia? En vez de crecer, estamos en un descrecimiento. Repito, esa misa a las 6 de la mañana era fija en esa parroquia. Luego se quita. Más tarde, el sueño, los ladrones, ¿qué ladrones y ladrones? Entonces, hermanos, hermanas, hay que darse prisa, tenemos que despertar los católicos. Repito, la iglesia será mañana cerrada, los gimnasios abiertos. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los católicos? Así no vamos nosotros, hermanos, hermanas, a acelerar la historia. Hay que ser más disciplinados. Hay que ser más exigente, hay que sacrificarse más. Y me puedo levantar a las 5 para ir al gimnasio, pero no a las 5 para ir a la misa a las 6. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa. La República Dominicana tiene un gran compromiso histórico en este siglo XXI. Que tengamos en el libro sagrado de la liturgia, en el misal, nombres de dominicanos y dominicanas que en 500 años no lo hemos logrado. Démonos prisa, hermanos, hermanas, y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. La Biblia nos ilumina. Hoy tenemos el Salmo 49:4. Dice el salmista: mi boca va a hablar sabiduría, mi corazón meditará cordura. Qué hermoso, hermanos, hermanas, el salmista, el corazón del hombre de Dios, de la mujer de Dios, va a hablar sabiduría. Y aquí mencionarles, hermanos, hermanas, ese hermosísimo texto de Proverbios 2:10-11, que siempre digo, debe estar colocado en la habitación de los hijos e hijas.
que nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes crezcan con este texto bíblico. Dice, que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber me resulte atractivo, que la reflexión me cuide y la prudencia me proteja. ¡Qué belleza, hermanos y hermanas! Que la sabiduría, el saber, la sabiduría penetre en mi mente. Que el saber me resulte atractivo, gustar la ciencia en su diversidad de ramificaciones. El apetito, el querer conocer de todo. Biología, anatomía, física, química, astronomía, historia, música, de todo. Para el creyente, mientras más sabe, más se acerca a Dios, porque toda la ciencia y el conocimiento proceden de Dios. Y dice el salmista, mi boca va a hablar sabiduría, la sabiduría de Dios, la sabiduría de los ancestros, la sabiduría de los libros, la sabiduría de la misma naturaleza que Dios ha impregnado en la naturaleza. Mi corazón meditará cordura, la cordura, la sensatez. En la Biblia, hermanos y hermanas, nos invita a siempre a las profundidades, a las profundidades, no a la chabacanería, al relajo, a lo insustancial. Pienso precisamente en la música, cosas sin sentido y de doble sentido, invitación a la pornografía, al sexo, a la violencia, denigrando la conciencia femenina. Por favor, ¿dónde está la cordura, la sensatez, la sabiduría? Hay que cambiar, hermanos y hermanas. Hay que cambiar. Y un libro que nos ayuda a cambiar y a orientarnos debidamente es la Biblia. La Biblia nos ilumina. Bien, hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa, aceleremos la historia. Adoración perpetua, rezo de Santo Cenáculo, evangelización, trabajo, educación, solidaridad. Démonos la patria que Dios eternamente ha pensado para nosotros. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Thank you.
infinita. Que sane a tus hijos e hijas que están sumergidos en el pecado. Tu Hijo amado nos ha enseñado que la peor enfermedad la produce el pecado. Y por eso cuando le llevaron a un paralítico, lo primero que le dijo aquel hombre fue: Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. La peor parálisis que nos impide, amado Padre, movilizarnos hacia ti es el pecado. Oh, amado Padre, los viernes recordamos la muerte redentora de tu Hijo, así como los jueves recordamos su santo sacerdocio. Padre Santo, mira la sangre de tu Hijo y perdónanos, Señor. Perdona los pecados de tu pueblo, de tu iglesia, de tu nuevo Israel. Perdona la insensatez. El apego al poder, la soberbia. Perdónanos el uso incorrecto de la autoridad. Los pastores, sacerdotes, diáconos, obispos. Perdónanos cada vez que usamos incorrectamente la autoridad, Padre Santo, que tu Hijo amado nos ha conferido. Perdónanos el uso abusivo del poder. Perdona nuestros pecados, Padre Santo, contra el sexto y noveno mandamiento. Las veces que hemos violentado el celibato. Perdónanos, Padre Santo. La envidia. Perdónanos, Padre Santo. La soberbia de tu pueblo. Perdónanos, Padre Santo. Todo acto de violencia y de ira en tu pueblo santo, perdónanos, amado Padre. Perdona, Padre Santo, los pecados de tu iglesia. Bendice a los enfermos de la humanidad. Bendice a todas las mujeres que andan buscando un buen esposo, que puedan encontrarlo. Bendice a los que tienen problemas con su identidad sexual. Que orienten debidamente su sexualidad en consonancia con su dimensión corpórea y biológica. Bendice a la humanidad, Padre Santo. Y orienta el corazón de cada hombre, de cada mujer hacia Jesucristo, tu Hijo amado. Camino, la verdad y la vida. Y Él mismo dijo: nadie viene a mí si no es enviado por ti, amado Padre. Bendícenos, protégenos, y que tu bendición sea el escudo protector contra los dardos del diablo infernal, el mundo y la carne, que quieren desviarnos, que buscan desviarnos de tu santísima y eterna voluntad. Amén. Bendice, Jesús, a todos los enfermos del universo. Bendice a los hechiceros que se conviertan a ti, dejen su brujería. Piedad y misericordia de los hechiceros que fornican con el diablo,
y hacen daño a los demás. Bendice a cada ser humano, Jesús, que habita en nuestro planeta Tierra. Los enfermos, aquellos que están al borde del suicidio, los endemoniados, las mujeres que están a punto de abortar. Bendice al género humano, Jesús, y bendice a la Madre Tierra.